recordar, sentada en el mismo lugar donde la historia comenzó, bajo la sombra del viejo reloj. Yo considero que mi niñez fue una niñez muy linda. Gran parte de las cicatrices que yo tengo en mi cuerpo se las debo a mi hermano, gracias. Era muy inquieto, era súper hiperactivo. Recuerdo una de las tantas travesuras, mi mamá me cuidaba mucho mi pelo. Yo fui rubia, aunque usted no lo crea, soy pintada, pero fui rubia. Y un día pues me hace mi mamá pues dos trencitas, ¿verdad? Mi mamá se sube a la azotea a tender la ropa, mi hermano viene y me dice, Yuidia, somos peluqueros, o sea, somos peluqueros. Y yo, está bien, caítos, porque se llama Carlos. Me dijo, Yuidia, ¿qué tal si aprendemos a que somos peluqueros? Ok, recuerdo que me cortó una trenza, me cortó el fleco, me dejó aquí como que me hubiera comido un burro. Obviamente yo no me quedé atrás. Yo agarré y el poco fleco, porque le cortaban así casquete corto en aquel entonces mi papá, pues le corté todo el fleco a él también. Bueno, pues resulta que mi mamá llega de tender su ropita y entonces él sale con mi trenza. ¡Mami, somos peluqueros! No, hombre, le han dado una tunda. Mi mamá lloraba. Durante no sé cuántos meses me tuvo que poner una pañoleta. Porque, ok, tú me cortas la otra trenza y dices, pues ya. No, es que aquí me había dejado hoyos. En mi soledad me ahoga tanta libertad y entre memorias del ayer veo mis alas rotas al caer. No puedo entender si lo eras todo para mí. ¿En qué momento se me ocurrió la gran idea de dejarte ir? ¿Cuándo llegó el momento? Bueno, llegó el momento de a fuerza, porque realmente yo no quería cantar. Yo creo que ya era destino de Dios, de que el destino que Dios me puso que yo fuera cantante. Pequeña panda, aún no andas y ya queremos verte jugar con tu mamita, que está orgullosa porque naciste en nuestra ciudad. En mi vida solo queda esperanza. Espera, dame la mano, yo gritaré y te diré que te amo, te amo. Pero en el momento yo, pues no, odiaba yo a mi mamá, porque mi vida era bailar ballet. Desde los 4 años yo bailaba ballet y mi mamá me inculcó mucho el ser una gran bailarina. Entonces, a los 11 años recibí una beca para el ballet Bolshoi en Rusia, a donde yo gané esa beca, bailando el jarabe tapatío. Entonces, de ahí, cuando me dan la beca, mi mamá me dice, ¿sabes qué? Que no te voy a dejar ir a la beca. Y dije, ¿pero cómo? Si me dijiste que sí. No, porque te tienes que ir a Rusia. Es un internado donde tienes que ir a vivir durante mucho tiempo y no te voy a perder. Y ahí me vino una depresión como niña, una depresión muy fuerte, a donde mi mamá, para como distraerme, compró instrumentos, hizo un grupo, le puso varios nombres, Yuri y la manzana eléctrica. Y así fue. Yo tenía 11 años. Empecé a trabajar haciendo shows, abriéndole los shows a las grandes estrellas, y ahí fue donde conocí a Celia Cruz. A Celia Cruz, todas las estrellas de Fania, Rubén Blades, Willy Colón, las hermanas Gil, Manuela Torres, los que estaban en aquel entonces, ¡wow! José José. Cuando me descubrió este Julio Jaramillo en Veracruz, en un carnaval, mi mamá y yo nos venimos solas a probar suerte. Mi papá no quería que nosotros nos viniéramos aquí y yo creo que tenía toda la razón, porque la familia se iba a desquebrajar como lo que sucedió.
Yo creo que mi mamá, al querer hacer un bien, pues todos nos equivocamos, ¿no? Y a veces los padres, por querer ver a sus hijos triunfar, se olvidan de sus otros hijos. Y es lo que pasó con mi mamá, ¿no? Se dedicó tanto a mí que se olvidó de mis hermanos. Nos venimos a México a un hotel, a donde dormíamos, ahí vivíamos y todo. Realmente la pasamos muy mal. En los programas que en aquel entonces me daban, que era Chabelo y Cepillín, porque yo era una niña, realmente pues no me alcanzaba para mi mamá para comer. Y en uno de los tantos programas, te acuerdo que me desmayé porque estaba yo en tercer grado de anemia. Yo creo que fue el momento más duro de mi vida como adolescente, de los 12 a los 15 años. Realmente fueron los momentos más difíciles que yo viví con mi mamá. No pasábamos Navidades ni Años Nuevos con mi familia, con mis hermanos. Y no teníamos dinero para regresarnos. Mi mamá no quería que nos regresáramos a Veracruz porque ella sabía que yo iba a triunfar. Gran parte de lo que yo soy se lo debo a mi madre. Ella me enseñó a ser una persona disciplinada, respetuosa a mi carrera, humilde, muy trabajadora. Todo eso se lo debo a mi mamá. No teníamos ni para comer ni para vestir. Recuerdo que nuestra vecina pues, nos daba las sobras. A veces en mis primeros programas de Siempre Domingo la gente me criticaba y me decía, qué feo viste esta niña. Pero la gente no sabía que no era mi ropa, era de una amiga que tenía, en aquel entonces yo tenía 14, 15 años, antes de la OTI. Y esa amiga, una amiga que se llamaba Tania, recuerdo que ella me llevaba a su casa porque me veía mal, me veía que yo tenía hambre. Y me prestaba su ropa. Yo era una muchacha de 20 y tantos años y yo tenía 14 años. Ni para acá, ni para allá, ni para dónde. O sea, mi mamá atrás me surcía el vestido, ¿no? Y mucha gente me criticaba. Decía, ay, esta niña, qué mal viste. Es que no era mi ropa, no teníamos para comprar mi ropa. Y cuando llegan los 15 años, pues la típica fiesta que toda adolescente espera, ¿no? Y pues no hubo 15 años ni pastel. Dormíamos mi mamá y yo en una camita sencilla, ni siquiera matrimonial, y no dormíamos así, sino así, de espaldas. Acabamos con unos dolores de espalda, yo lloraba mucho. Mi soledad, tuve miedo de luchar, tuve miedo de empezar nuevamente, pero siempre hay un mañana, una gota de esperanza, Recuerdo que mi primer sueldo fue 80 pesos en aquel entonces, en el 70 y tantos, cuando yo participé en la OTI. Entonces, fueron momentos muy duros, ¿no? Pero yo creo que eso hizo lo que ahora soy, una mujer fuerte, una mujer que no me botan a cualquiera, y más ahora que soy más espiritual que carnal, creo yo, ¿no? Que sigo siendo ser humano. Pero eso me hizo ser una mujer luchona. Duro sin ti, ahora quiero olvidarlos y volver a reír. Y en mi vida solo quedan esperanzas. En mis sueños, mi ilusión siempre eres tú. Solo vivo esperando tu regreso. Muy joven, a los 20, 21 años me casé, sin experiencia. Ni siquiera una experiencia sexual, mi primer hombre fue Fernando Iriarte, imagínate. Me casé, ahora yo lo entiendo, me casé por salirme de mi casa. Yo creo que cuando los padres te aman demasiado, porque sé que mis papás no lo hicieron por mala onda, ¿no? Ahora lo entiendo, ya soy una mujer. Pero mis papás me cuidaron tanto. Y yo creo que mi mamá sufrió mucho de niña, que no quería que yo sufriera lo que ella sufrió. Entonces me sobreprotegieron demasiado, que yo creo que se pasaron de la raya. Entonces yo lo que quería era salirme de mi casa, ese yugo en el que me tenían, ¿no? A donde no tenía yo una vida normal. Era trabajar, ir a casa, trabajar, ir a casa. No tenía, yo no salía con amigas. Quizás si salía con chaperón a los 20 años, imagínate.
no puedo más, mejor sola. Renacer como las mariposas en primavera. Date vuelta, reloj de arena, que comience la cuenta atrás. ¿Qué pasará? Considero que no fue un hombre que yo amé, porque confundí el amor con el querer. Son dos cosas diferentes. Pero de una u otra manera, él me ayudó a salirme de mi casa. Él me ayudó a ser mujercita. Él me ayudó a tener una tarjeta de crédito. No tenía yo nada. Él me ayudó a tener una chequera. Él me ayudó a ser mujer, pues. Pero más sin embargo, se volvió a repetir como la misma historia con mi mamá, ¿no? Nos dedicamos tanto al trabajo que se olvidaron de la persona. Y yo también. Era yo muy joven todavía, no había yo vivido nada, pasé de mamá a esposo. Nunca tuve un momento de decir, me voy de vacaciones 2 meses, 3 meses a Europa, nada. O sea, era trabajar, trabajar, trabajar. Nunca paré de trabajar. Si piensas que sin ti voy a morir, hace tiempo que tú ya no vives en mí. Si piensas que me vas a ver doblada, para mi corazón, solo estoy... Y confundí el amor con la libertad o el libertinaje, porque una cosa es libertad y otra cosa es libertinaje. Y yo me liberé. Por eso un disco se llama Soy Libre. Pero cuando yo me divorcié de Fernando, me liberé. Y lo que nunca mis papás me dejaron hacer, yo dije, pues ahora lo hago el doble y peor. O sea, los padres hacen un mal cuando tienen a los hijos acogotados. Tienen que dejarles que se caigan, porque no pain, no gain. Si no hay caídas, no hay aprendizaje. La gente no aprendemos entre pañales y las flores y todo el cielo rosa. No, no, no. El ser humano aprendemos con dolor. Y si no es a la primera, a la quinta, pero aprendemos. Entonces, y una consecuencia de toda la vida desordenada que yo tuve, no era ninfómana, aclaro. No era de que yo era sexo, 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 y comer sexo y desayunar. No, sino que era una mujer que yo buscaba en los hombres llenar ese vacío que solamente Dios lo llenó. Definitivamente.